Miércoles 22 de febrero comenzamos el informativo en Aguilar Televisión viendo imágenes de un acto que tuvo lugar en el Salón de Plenos y que estuvo convocado por la Asociación ABAS, que cuenta con sedes en Córdoba y Puente Genil. Vinieron a Aguilar para intentar captar a familias de acogida, a familias que quieran hacerse cargo de niños y jóvenes que en este momento necesitan una especial atención por las dificultades que puedan atravesar sus familias de sangre. Vinieron a Aguilar, lo han hecho ya en otras ocasiones, en una campaña que han comenzado este año y que están divulgando por medio de un calendario solidario en el que se pone de manifiesto sobre todo esa necesidad de acogimiento familiar para los niños. Por parte de los representantes de este colectivo hicieron especial hincapié en la necesidad de acoger a niños que no son especialmente pequeños y que no son totalmente atractivos para las familias, niños que tienen más de 7 años y que necesitan con especial urgencia ese acogimiento familiar. Vinieron a Aguilar tanto representantes de este colectivo, también estuvo la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Aguilar, María del Carmen Berenguer, o el alcalde Francisco Juan Martín. Una de las caras que está apoyando y que se ha comprometido con este colectivo es Juan Carlos Roldán, presentador de Canal Sur Televisión aguilarense y que también vino para apoyar la causa y el objetivo fundamental del acogimiento familiar de ABAS. Buenas noches, ¿qué tal están? Con imágenes de solidaridad hemos comenzado este informativo en el miércoles 22 de febrero, un informativo en el que también hablaremos de medio ambiente. Se ha celebrado un acto de los que de cuando en cuando se vienen celebrando en la laguna de Zóñar, en las zonas húmedas del sur de Córdoba, y ha consistido en la plantación de árboles y en la suelta de aves. Participó en el acto el delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Córdoba, Francisco de Paula Algar, también el alcalde de Aguilar y distintos colectivos relacionados con el medio ambiente, como la Sociedad de Cazadores de Aguilar. En el acto estuvieron presentes representantes de alumnos de todos los colegios de Aguilar, todos los colegios de primaria y también de un centro de enseñanza de la capital cordobesa. Y ahora imágenes que tienen que ver con la fiesta que nos tiene sumergidos totalmente en el carnaval desde hace ya varias semanas. El fin de semana pasado fue uno de los intensos en el carnaval de Aguilar, el pregón, magnífico pregón, pronunciado por Eduardo Arjona, que consiguió llenar el recinto de la caseta municipal durante el pasado viernes. Mucha emoción, muchos recuerdos y muchas sorpresas tanto para el pregonero como para los asistentes a este pregón. Tendremos oportunidad de verlo íntegramente en la programación especial de Carnaval, que esta semana lleva sesión doble en Aguilar. Esto es Carnaval, se emitirá el jueves con el pregón y el viernes con las actuaciones de los distintos grupos del Carnaval de Aguilar que tuvieron lugar y que llenaron el escenario de la caseta municipal, en este caso el pasado domingo. Estas van a ser algunas de las noticias, los argumentos informativos de este espacio de noticias de Aguilar Televisión. Hay otras que se las adelantamos ahora en titulares. La Oficina del Consumidor asesorará sobre las cláusulas suelo a los ciudadanos. También tramitará las reclamaciones por los últimos apagones de luz. La Plaza de San José volverá a ser el epicentro de los actos en el Día de Andalucía. Homenaje a la bandera y numerosas actividades llenarán toda la jornada. Presentado el cartel de Semana Santa, obra de Andrea Amor Ortega, representa un primer plano de María Santísima de la Soledad. Magnífico pregón de carnaval a cargo de Eduardo Arjona. El pregonero cautivó con sus palabras al público que llenó la caseta municipal.
Thank you.